ahorita. De Zapali, de la presidencia, dicen que ya tienen una respuesta al pliego que metimos. Están planteando que pase una comisión a recoger el planteamiento. Vamos haciendo un poquito más de tiempo para que lleguen los compañeros que faltan, ¿verdad? Y ahorita pasa la comisión. Sí vamos a ocupar, compañeros, nada más la comisión que entra, nada más va a entrar a recibir la respuesta, no va a dar ninguna. Esa la leemos aquí, ustedes son los que deciden cómo estuvo la salida. Estos señores andan muy preocupados porque sienten que si entra la federación a manejar el problema del agua, se le ve el negocio de las manos. Ellos han hecho de Zapal una caja que les deja mucha lana. Ahí están las cifras, miren. En el 2016, Zapal... 2.035 millones de pesos recogieron. En el 2017, 2.100 millones de pesos. O sea, Zapal es la institución que le deja más dinero al municipio. No en balde decía un señor que se llamaba Juan Gabriel que si a él le dejaban el manejo de Zapal, él tapizaba de plata la ciudad, ¿no? Porque aquí es donde se recoge más dinero de la gente, dinero del pueblo. Entonces le digo, bueno, vamos a esperar ahorita la comisión solamente, no vamos, la comisión no va a estar a tener ninguna convenio, ningún arreglo con eso, solamente queremos que nos den por escrito la respuesta al pliego que metimos. Sí, porque si no ahí nos van a decir, ya llegamos, le van a decir que ya llegamos otra vez con los señores y... No, nomás vamos a que nos den por escrito y el futuro del movimiento, si seguimos o no seguimos, lo decimos nosotros. Así es. Lo deciden ustedes. ¿Verdad? Entonces esperamos un poquito que se aguanten, estamos preocupados por la Catrina, se ve bien ahí Zapal, hombre. Antes había una mata grandota y que dijera. ¿Verdad? Puede acompañar a hacer la información para que no se me desesperen. Ahorita entramos. ¿Ya? Y el día de ahora las personas a cargo de Zapal pues nos dan una contestación misma que hasta ahorita no hemos leído, pero que en voz alta vamos a mirar y a escuchar de qué manera nuestras autoridades, yo ser honestos y reconocer que todos los seres humanos tenemos garantizado el derecho al agua a través de tantos metros cúbicos. Vamos a hacer un análisis de cuántos juicios vamos a promover en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, lejos de cobrarte el consumo mínimo, empiecen por garantizarte lo que por derecho te corresponde. Así que vamos a esperar ahorita el documento.